Muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias de la Región, aquí por la pantalla de Canal Provincial, donde tendremos todas las noticias de nuestra región entonces. Y nosotros vamos a empezar en el día de hoy a recorrer este camino de noticias y lo hacemos con los títulos del día de hoy. San Miguel, vecinos en alerta, peligro latente, promesas incumplidas que pueden causar una tragedia. Se robaron la tapa de una alcantarilla. José Cepaz, vivienda usurpada, ubicada en Joaquín González y Urquiza, en el barrio 9 de Julio. Nosotros recibimos esta denuncia de los vecinos y nos acercamos al lugar. Lubricantes con aumentos. Un cambio del filtro de aceite ronda los 40.000 por auto estándar y también para una camioneta los 120.000 pesos. Y empezamos entonces a recorrer este camino de noticias en el día de hoy. Lo veíamos en los títulos, justamente, este peligro latente con los vecinos en alerta en San Miguel. Promesas justamente que se incumplen. Los políticos hacen promesas en la campaña y lamentablemente muchas veces no las cumplen. Los vecinos entonces se comunicaron con nosotros al 11-7007-7777 y bueno, nos dejaron esta problemática que se está dando en Callao y San Luis, en el barrio María Rosa Mística, donde se robaron una tapa de una alcantarilla. Nosotros ya habíamos contado y visualizado esta noticia, pero la verdad que no hubo una solución y sigue habiendo muchas complicaciones entonces para la gente de este barrio. Nosotros nos acercamos nuevamente al lugar y hablamos con Carlos y Néstor, vecinos del lugar, y nos dijeron esto. ¿Cómo quedó el coche? Es una alcantarilla que ya hicimos el reclamo, llamamos a Telerre, todo para que nos den una mano. Y bueno, ahora pasa esto. Así que queremos ayuda, no solamente por el olor munciomundo que sale, que es esto que está acá, más todo lo de acá, sino que también se quedaban estancados los coches. Nos encontramos precisamente con Néstor aquí sobre la calle San Luis, en un lugar que habíamos venido, donde habíamos evidenciado, bueno, un gran problema que tenían en el barrio María Rosa Mística. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en su oportunidad vinieron y el tema fue el siguiente, por el tema de acá que tuvimos este problema de la tapa, que según AISA, la empresa AISA no se quiere hacer cargo porque dice que ellos, si bien tienen el trabajo para este lado, pero no está habilitado todavía, solamente ponen las tapas. El municipio tampoco se quiere hacer cargo y no cayó nadie de ninguna, ni de AISA ni del municipio para ver qué es lo que pasa. Bueno, la primera vez que ustedes vinieron yo les mostré esto, cómo estaba. La vez pasada te mandé fotos por el tema de que se cayó un auto ahí y rompió la parte de la rueda. Primero era el agua servida que salía, que el olor fétido inundaba todo el vecindario. Ahora... No, es que sigue saliendo y depende para dónde corre el viento y va el olor. Y ahora te digo, al robarse la tapa, la vez pasada cayó un auto ahí. Increíble. Vecino, ¿cómo es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos. Bueno, el reclamo acá del vecino, siempre lo mismo, si no fuese que él pone alguna barrera ahí para que la gente vea que no hay nada y hay un pozo. Sobre todo de noche. Sobre todo de noche, acá hay mucha criatura. Fíjense en este horario que es el horario de intercambio escolar del mediodía, la cantidad de criaturas que pasan. Además, empezamos a entrar en días de calor, el olor es insoportable, no podemos vivir así, ¿sí? Más allá de que no está el asfalto, de que con las cloacas
vinieron a golpearnos antes de las elecciones, que sí, que ya está, que ya vienen, que en nombre de quién van a estar. Sabemos que es un proyecto que no se puede dar porque no hay dónde poner la planta potabilizadora. Entonces cree que uno es tonto, ¿sí? Y uno está cansado de vivir así. Porque después quieren que vos tengas tus impuestos al día, te vienen a golpear la mano si hiciste un techito de más y no lo declaraste. Entonces, ¿por qué no hacen la obra como la gente? No, hasta que no pase algo, la gente se ponga violenta, le prenda fuego a la municipalidad, ahí recién se van a acordar de que tienen que arreglar eso. Ah, pero arreglaron, rompieron todo San Miguel, ¿sí? Para las elecciones, para hacerle creer a la gente que estamos perfectos. Veíamos entonces a los vecinos del barrio María Rosa Mística y le volvemos a decir entonces que a los políticos hay que tener cuidado con lo que se promete en la campaña porque se puede sufrir complicaciones como en este caso la maestra que se incrustó en el pozo que dejó esta alcantarilla robada, esta tapa de alcantarilla robada entonces que trajo complicaciones para este auto, para esta maestra y que puede traer aún más complicaciones para los vecinos de este barrio. Nosotros vamos a continuar con más noticias y lo veíamos también en los títulos, nos vamos para José Cepaz, ahora al barrio 9 de Julio, donde hay una vivienda usurpada. Los vecinos y toda la gente de esta casa están luchando entonces contra estos vecinos que usurparon esta vivienda y está ubicada en Joaquín B. González y Urquiza, les vuelvo a repetir, en el barrio 9 de Julio. Los vecinos se comunicaron a nuestra línea de denuncias. Nosotros nos acercamos al lugar y les mostramos entonces esta problemática y hablamos con Gisela y con Susana y nos dijeron esto. Bueno, hay un grupo de personas que usurparon la casa de la esquina, tiene dueño, todos papeles al día, y gente que no anda bien, que roba y están haciendo junta ahí adentro. Ahora hay personas adentro que no son los dueños. No son los dueños, no. Está hecha la correspondiente denuncia, pero tiene que esperar 5 días. El dueño vivía acá, lo que pasa es que le queda lejos el trabajo, entonces viene los fines de semana. Pero está a cargo de la casa una señora que hace más de 20 años los conoce a él y cuidan la casa, cortan el pasto, riegan. Y ayer a la mañana se encontró con que le cambiaron todas las cerraduras y gente adentro. Hicieron la denuncia, llamaron a la policía, pero siguen allí, ¿verdad? Sí. Anoche nos juntamos todos los vecinos, vino el patrullero, logramos que dialoguen y bueno. Pero no se fue la gente. No se fueron la gente. Robaron todo, rompieron toda la casa y bueno, los vecinos queremos que sacarlos, que se vayan. ¿Es una familia? ¿Tienen chicos? Sí, es una familia. No sé qué parentesco es. Si son marido, mujer, hijo. La cuestión es que son muchos. Bueno, acá está Víctor. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos cuidabas la casa? Sí, yo cortaba el pasto, siempre adentro limpiaba. Claro, pero un día vos quisiste entrar y te habían cambiado la cerradura. Sí, no. Ya le habían robado anteriormente, habían robado ya. Entraron a robar cuando la casa estaba vacía. No, estaba vacía, sí. ¿Y ahora esa gente está ahí? Y no sé si será lo mismo, pero calculo que debe ser algo parecido, ¿no? Tuvo que venir a hacer la denuncia. Entraron, le robaron el motor del agua, la televisión, una televisión vieja, la dejaron, al otro día vinieron, le robaron la televisión también. Vuelvo contigo, Gisela, porque me habías contado de que estaban sin luz y se estaban enganchando. Sí, estaban sin luz porque nosotros los vecinos le cortamos la luz como para que se vayan, con criaturas chiquitas, sin luz se van a ir. Pero no, hoy se estaban colgando de vuelta de la luz y tirando mugre para la casa de la señora. ¿Ellos qué dicen también? ¿Que son dueños de la casa? ¿Puede ser una versión así? Sí, dice que supuestamente compró una amiga, le compró la casa, no sé a quién. Que tienen papeles. ¿Qué ¿El dueño nunca la vendió? No, el dueño nunca la vendió, jamás. Veíamos entonces a los vecinos del barrio 9 de Julio que sufren esta problemática con esta vivienda usurpada y nosotros vamos a seguir con más información sobre esto y está con nosotros José Cuello. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Patricio? Bueno, veíamos recién allí la problemática en este barrio. Estuvimos en el lugar junto a Gabriel, nuestro camarógrafo, y realmente preocupa porque cuando vieron que esa casa
no estaba habitada. Allí se metieron, le cambiaron la cerradura. A esta vivienda la administraba una vecina, una persona adulta mayor, y realmente no pudieron hacer nada y allí se metieron. Ahora la justicia está investigando, se tiene que esperar, claro. Pero tenemos entendido que anoche también volvió la policía al lugar. Realmente allí los vecinos están más que preocupados y están levantando firma, pero seguramente vamos a volver a hablar en algún otro momento, claro, porque esto los vecinos sigue. Se comunicaron con nosotros. Ellos confían en nosotros para que visualicemos esta problemática y esperemos que las autoridades puedan llegar. Ahí estamos viendo, precisamente ese es el barrio. Fíjense, esta casa de justo a la esquina que estamos viendo es la casa donde está usurpada. Fíjense que le falta una parte de la persiana porque se metieron y lo que hicieron fue cambiar las cerraduras. Cuando quisieron entrar a cortar el pasto, a revisar a estos vecinos que durante muchos años lo hacían, se encontraron con que había gente adentro. Realmente una situación que no pasa solamente acá, pasa en muchos lugares. No es solamente de aquí, ven la oportunidad, ¿no? Estos vecinos que no hacen lo debido y, bueno, vamos a seguir entonces atentos a toda esta información. Y hay acusaciones cruzadas, ¿no? Porque el dueño jamás puso a la venta la casa y, sin embargo, los vecinos nos comentan que estas personas que están ahora adentro dicen, ahí estamos viendo, de parte de la denuncia, porque todo esto va en un camino legal, que ellos habrían comprado de buena fe, pero en realidad no parece eso. Nosotros no podemos juzgar, tenemos que esperar que la justicia sea la que se defina. Exactamente, José. Bueno, pero vamos a seguir nosotros, como decíamos, atentos a este caso y seguimos entonces con más información. Y lo veíamos en los títulos, José, también, a estos lubricantes con aumentos. Claro que sí, tengamos en cuenta que el aceite es la vida, la sangre del motor, y no todo el mundo puede hacer una transfusión en estos días. ¿Sabe por qué? Porque está carísimo, realmente esta inflación, estos precios se van, sobre todo porque tiene componentes importados. ¿Y qué hicimos nosotros? Salimos a la calle y hablamos con Hugo, un especialista que nos cuenta los valores y algunas cosas más. Presta atención. ¿La crisis también se siente aquí? Sí, en este momento se crece mucho, mucho demasiado, digamos todo. En todos los rubros, pero bueno, en el cambio aceite y filtro mucho más, porque ha aumentado demasiado en estos últimos años, en estos últimos tiempos, digamos más. Bueno, ¿cómo fueron esos aumentos? ¿Progresivos o de golpe? No, progresivos, progresivos. Sí. Antes del combustible se aumenta el aceite, después del combustible se aumenta de vuelta el aceite y eso, bueno, se nota en la diferencia de los cambios de aceite que dura mucho más. Traducido en valores y en modelos. Por ejemplo, un auto pequeño estándar, ¿qué precio tiene hoy cambiarle el aceite? Y hablemos de un estándar económico, un 38.000 más o menos a 40. Es un estándar. ¿Un vehículo es poco más grande? Y una camioneta 120.000 más o menos, los valores. Se maneja con los valores que más o menos usa la camioneta y los aceites que usa la camioneta, porque cada camioneta tiene un aceite especial que se le coloca o la empresa le pide ese aceite especial. Respecto a proveerlos, digo, ¿tienen problemas con conseguirlos? ¿Hay en mercado o tienen stock? No, nosotros tenemos mucho stock, pero sí, hay dificultades en las entregas y, bueno, en toda la que sea demanda de vehículos. Ahora, detrás del mostrador, ¿qué dice la gente? ¿Cómo están las ventas? No, las ventas bajaron mucho, por eso lo he hecho como estamos todos en este momento y estira más la gente el cambio de aceite y filtro. Es muy riesgoso hacer eso porque funde el motor. Esa es la pregunta que venía porque digo, la gente al no poder cambiar el aceite sigue usando el que tiene y el motor sufre. ¿Hasta qué kilometraje y cuánto se puede pasar más o menos de lo recomendado? Y los aceites, comente, tienen unos kilometrajes. A los 10 los semisintéticos, a los 15 los sintéticos. Si vos lo durás más, ese aceite se arruina y arruina el motor. Así que siempre es recomendable la duración que tiene que hacer el aceite. Es preferible cambiar el aceite y no cambiar el motor. Supuesto, toda la vida. El motor es mucho más caro que cambiar el aceite. El aceite es el alma del motor, el corazón del motor. Siempre que vos cambias repetidamente el aceite cuando corresponde, entonces el motor te va a durar mucho más. Por último, ¿qué tiempo lleva hacer un cambio de aceite? Según el vehículo, calcula más o menos en media hora y un vehículo grande, una camioneta, 40 minutos más o menos. Y veíamos entonces a este especialista en lubricantes. Atención los automovilistas, entonces 40.000 pesos ronda el cambio de filtro y aceite para el auto estándar y 120.000 entonces ronda para una camioneta. Muy complicado los costos entonces para los automovilistas y nosotros vamos a continuar con más información. Lo hacemos en formato breve y a continuación. Moreno,
Enfrentamiento a los tiros. Un delincuente que tenía pedido de captura por robos agravados cometidos en el partido de Moreno fue detenido luego de tirotearse con la policía y de resultar herido en una pierna, así informaron fuentes de la fuerza. La detención fue en la esquina de Sargento Romero y Federico Lacroce, en la localidad de Trujuy, y fue hecho por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones, la DDI Moreno General Rodríguez. Continuamos nosotros con más información y hay una noticia que la verdad es muy linda darla en el día de hoy porque justamente transformaron este dolor en solidaridad. Hablamos entonces de la muerte de Lucía Costa. Justamente nosotros la semana pasada estábamos muy atentos a lo que era el caso, el fallo sobre que decayó sobre el dueño del Barzar y ahora... Pasado todo este tema del juicio que va a seguir, pero nosotros vamos a estar muy atentos a eso, la muerte de Lucía inspiró en muchas cosas y en esta ocasión inspiró ayudar a los que más necesitan. Hacen comidas para la gente en situación de calle y que necesitan ayuda. También están muy atentos a esta gente en estado de vulnerabilidad y la gente, entonces, hablamos con las colaboradoras del movimiento Lucía, que justamente son las impulsoras de todo esto que les contaba, y nos acercamos, hablamos con ellas y nos contaron esto. Bien, nos encontramos con Fer, precisamente, de Movimiento Lucía, un corazón solidario que se multiplica. ¿Y quiénes te acompañan hoy? Bueno, me acompañan Justi, Vale, Paz, que son parte de todo este movimiento. De a poquito se fue logrando el sueño que tanto queríamos, armar un merendero. Así que cada vez son más chicos. La realidad es que creamos así como un vínculo con ellos que hay una frase que dice, hemos creado un vínculo irreparable y es ese vínculo que no queremos que se corte con nada y poder sostenerlo con el tiempo, porque es un amor puro el que nos dan ellos. Si bien nació desde el dolor, hoy la alegría está en el corazón. Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, a ver, Lucía hacía un montón de actos solidarios y bueno, su mamá Lorena quiso poder hacer algo con esto. Voy a hablar contigo. Evidentemente no paran, no descansan, porque siempre hay una tarea solidaria que hacer. Recientemente tuvieron una gran tarea también, ¿no? Exactamente, sí, estamos todo el día colaborando y haciendo cosas nuevas. Bueno, ayer inclusive estuvimos en el merendero con los 30 chicos, nos acompañaron un montón de mamás, un montón de gente del grupo, del movimiento. También los días martes estamos en Noches Solidarias, nosotros les llevamos la comida a la noche a la gente en situación de calle. Las viandas. Unas viandas, exactamente, sí. Colaboramos con ropa, bueno, los acompañamos en varios sentidos, sí. Impresionante, ¿no? Cuánta solidaridad. Y esto nace del corazón. La verdad que sí. Gracias a Lucía, que nos convocó mediante Lorena y, bueno, nuestras ganas de querer hacer algo y fue nuestra oportunidad. ¿Qué sentís cada vez que estás allí con la gente, ¿no? Con los que más necesitas. Y la verdad, una felicidad tremenda, más o menos también con la gente con la que la comparto, o sea, hay un interés desinteresado porque no nos dan nada, solamente es una gratitud lo que hacemos y nada, nos da mucha felicidad y a ellos les hace bien estar con nosotros y saber que hay alguien que piensa en el otro que nos necesita. Increíble, vuelvo contigo porque hay mucha gente que quizás está viendo esta nota y quiere colaborar, quiere sumarse, ¿cómo puede hacer? Es fundamental, o sea, nosotros nos manejamos gracias a la ayuda que nos da un montón de personas que se comunican con nosotros, a nuestro celular, al Instagram de Movimiento Lucía, que ahí mismo pueden comunicarse y les respondemos, pero fundamentalmente necesitamos donaciones de lo que sea, de leches larga vida, de cacao, ropa, juguetes que estamos juntando ahora para el evento
de Navidad que estamos armando para los chicos. Cada vez son más chicos. Ahora empezamos con 30, ayer vinieron 40 y la idea es que van a ser muchísimos más. Veíamos y escuchábamos entonces a las colaboradoras del movimiento Lucía con este tan lindo gesto, este lindo momento en el que aprovechan para ayudar de verdad a los que más lo necesitan y transforman todo este dolor en solidaridad. Ustedes también pueden participar de esto en sus redes como Movimiento Lucía, las buscan y pueden colaborar, ahí lo decían, con alimentos para estos entonces personas que están en situación de calle y más lo necesitan. Así que nosotros vamos a cambiar de información y vamos a continuar con noticias de la región. Y se viene entonces, ustedes ya saben, ya se siente que es viernes y se viene el consultorio inmobiliario. Ya está en nuestros estudios Augusto Zunino para contarnos entonces y sacarnos todas las dudas sobre el mundo inmobiliario que viene con la ley de alquileres. Hay muchísimas dudas entonces, así que más interesante que nunca este consultorio inmobiliario que lo vamos a tener, pero después de esta breve pausa. Yamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola, con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamanil, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo. 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Bots, o comunícate al 11 26 92 12 14. Fábrica de aberturas Mateo. Baterías Liva, 35 años a su servicio. Nos dedicamos a la venta de baterías de todo tipo, garantizadas y con control de calidad. Baterías Liva, reforzadas para máquinas viales, camiones, colectivos y automóviles. Nuestras primeras marcas son Liva, Moura y Willard. Encuéntrenos en Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. Contamos con envío a domicilio. Baterías Liva. Il Vesubio, helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas, variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. Il Vesubio, helados artesanales, date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz, Avenida Altuve, esquina Gelioves, frente a la Plaza de José C. Paz. Autolíder San Miguel, usados y cero kilómetros, 19 años en Casona brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados. Créditos a tu alcance, traenos tu vehículo y nosotros te lo vendemos. Autolíder, visitanos en Avenida Ricardo Balbín 1774 San Miguel y buscanos en nuestras redes sociales como Autolíder San Miguel, en Facebook e Instagram. Autolíder San Miguel, compra y venta de usados y cero kilómetros.
Somos productores de seguros. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea. Amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz. MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Que estamos de regreso, claro que sí. Como lo dijo Patricio antes de ir a la pausa, hoy es viernes y se nota, se sabe, lo sentimos. Y ustedes también, porque ya está en nuestros estudios, Augusto Zunino. Llega el momento de este consultorio inmobiliario, ya un clásico de Canal Provincial. Pero primero, le voy a dar la bienvenida. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, bien, acá andamos. Estamos a full con las consultas de proyectos en pozo, porque las personas están con ganas de asegurar sus inversiones hasta fin de año. Así que estamos a full con eso. Qué lindo, qué lindo. Nos agrada saber que ustedes están para ayudar a la gente porque, sobre todo en estos tiempos, necesitan una guía. Y hablando de eso, bueno, Augusto, ustedes que están del otro lado, les voy a contar que hay muchas preguntas. Hoy les trajimos tres que ya las compartimos para que las contesten. Vamos entonces con la primera pregunta del día de hoy. Corre el rumor de que el nuevo gobierno derogaría la ley de alquileres. ¿Qué va a pasar con los contratos actuales? ¿Es mejor o peor que se derogue? Bueno, qué buena pregunta. A ver, vamos por partes. Con respecto a lo que es si los contratos actuales que están firmados en este momento, que ya se hicieron la firma del contrato, los contratos se deben cumplir como dice la ley actual, vigente. Con respecto a la derogación de la ley, es muy probable con este nuevo gobierno que se derogue y que yo estoy muy de acuerdo en que sea un acuerdo entre las partes. Es muy probable que se derogue. Y con respecto a ver si conviene o conviene más o menos, la realidad es que estaría bueno que siempre y cuando estén bien asesorados, se derogue la ley y que sea un acuerdo entre las partes. Sería fundamental. Muy bien, entonces vamos con la segunda pregunta de la gente. Adriana de Pilar nos envía otra consulta y nos dice: estoy por alquilar una propiedad para vivienda, pero el anuncio de la derogación de la ley me puso en dudas. ¿Qué recomiendan hacer?
Bueno, mi recomendación es, primero que nada, que se traten de asesorar de nuevo con su inmobiliaria de confianza, y los que les comento yo siempre es, se debe firmar un contrato de locación de vivienda con la ley vigente. Hoy por hoy hay que firmar los contratos con la ley vigente. Nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente, estamos realizando una cláusula adicional en la cual, si se llega a derogar la ley de alquileres actual, las partes se deben sentar y ponerse de acuerdo las nuevas normas, pero bueno, es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Pero sí, por el momento hay que cumplir la ley. Muy bien, Augusto, muy bien, Patricio. Y tenemos una pregunta más para ser respondida. Muy bien, entonces vamos con la tercera pregunta. Julián de Los Polvorines nos escribe y nos dice lo siguiente. Estuve averiguando en otras inmobiliarias por locales en alquiler en el centro de San Miguel y me pasaron precios muy altos. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué zonas de San Miguel y Muniz tienen locales para alquilar? Bueno, la realidad que hoy se está viviendo en lo que es los locales comerciales en el partido de San Miguel, la realidad que hay muy poca demanda y demasiado, en el sentido, hay mucha demanda y muy poca oferta. La realidad es que hoy no hay locales para alquilar, nosotros tenemos lista de espera en lo que es en el centro comercial de San Miguel. A ver, a 4 o 5 cuadras de lo que es el núcleo comercial, nosotros le podemos ofrecer ciertas locales actualmente que hay para alquilar, pero en el centro de San Miguel está muy complejo porque se alquila enseguida, en menos de 24 horas se reservan los locales y se alquilan. La realidad es que hoy por hoy tenemos... muchas alternativas, pero bueno, en el centro de San Miguel, en el núcleo duro del centro comercial, está muy complejo porque nada, se alquila enseguida. Por eso son los montos que se están barajando. Excelente, Augusto, claro y conciso para toda la gente que está del otro lado haciéndose esas preguntas también. Y seguramente si tienen preguntas se deben contactar con ustedes, pero contanos cómo pueden hacer para lograrlo. Bueno, es muy simple. En la pantalla hay un QR, ahí acceden al QR, van directamente al WhatsApp de nuestro equipo, que los van a atender a la brevedad, o si no, en nuestra línea telefónica, por cualquier consulta, al 4451-7260 o 4664-6779. Entonces el consultorio inmobiliario, le agradecemos a Augusto Zunino, también a José, y nosotros vamos a continuar con más noticias. En este caso vamos a hablar de un basural clandestino en llamas, en San Miguel, entonces, en Muñoz al 200, entonces en la calle Muñoz al 200, este basural, casi esquina Pringles, el fuego tomó un poste de electricidad y bueno, esto justamente se transformó en un grave incendio, pero como ustedes ven en pantalla, tienen el número de denuncias donde los vecinos entonces se comunicaron con nosotros al 11-7007-7777 y entonces dejaron esta denuncia, como ustedes también pueden dejar la suya para que nuestra producción esté muy atenta y la visibilice con nosotros. ¿Cómo hicimos con entonces este basural clandestino? Y los vecinos nos llamaron, nos acercamos al lugar y realizamos este informe. Bien, nos encontramos precisamente en la calle Muñoz al 2000, casi esquina Pringles, en San Miguel. Y acudimos a este lugar porque los vecinos se comunicaron al 11-7007-7777, porque recientemente aquí, en esta vereda, bueno, un basural tomó fuego, pero allí precisamente, este es un basural de larga data, lugar donde se suele arrojar mucha basura, no se sabe cómo ni por qué, pero
Bueno, tomó fuego. El fuego consumió todo el basural, lo que se encontraba, pero el peligro latente es que también tomó fuego este poste que está aquí en plena vereda. Fíjense el tamaño de las llamas que habrán sido en su momento, que alertaron a los vecinos, pero fíjese, aquí hay un gran olor a quemado, hay, bueno, restos de poda, todavía hay cenizas, fíjense que está humeando. Aquí todavía se conserva, aquí el calor se siente, el humo. Esto es increíble porque sucedió aquí en la vereda y a escasos metros, centímetros podemos decir, de este poste que quedó todo chamuscado con el peligro de sus bases de haber sido inestabilizada. Fíjense que el calor ha sido tan grande que hasta la ligustrina, el cerco, ha sido afectado. Estamos entonces aquí precisamente en este basural, lugar donde se suele ver mucha basura tirada, pero en este caso los vecinos llamaron al 11-7007-7777 para reportarnos este incendio desatado aquí, que todavía está humeando. Fíjense que hay restos de poda, hay basura domiciliaria quemada, plásticos y hasta algunos electrodomésticos, el tubo de un monitor. Hay mucha basura aquí que se consumió, pero fíjense el estado en que quedó peligrosamente quemada la base de este poste que está en la vereda. Reiteramos, calle Muñoz, al 2000, casi esquina Pringles, los vecinos nos llamaron y nosotros nos hacemos eco de los restos de este foco ígneo que se desató en este basural clandestino. Y a estar muy atentos, le decimos a todos los vecinos, la verdad, porque por ahí hacer las cosas inconscientemente como estos vecinos y se incendió este poste de luz y es muy peligroso y puede atentar contra la salud de otros vecinos entonces del barrio. Nosotros vamos a continuar entonces con más noticias de la región, en este caso nos vamos para Bellavista, pero yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes les gusta darse un gustito con picadas, con algún sanguchito? Bueno, hay muchísimas variedades de fiambres y ni hablar de quesos, pero están también sufriendo un gran aumento, en este caso un 10% en la última semana. Se complica muchísimo entonces comprar en cantidad o como digo, ¿no?, darse un gusto con la familia y con todos, y a veces hay que reducir los gastos en estos productos. Pero nosotros nos acercamos a Bellavista y hablamos con este comerciante que nos cuenta la realidad de lo que les decía. La semana pasada hicimos un pedido, por ejemplo, y hoy no nos respetaron el precio de una semana, o sea, a fin de semana. Y bueno, hoy nos mandaron la lista con la mercadería con precios aumentados. ¿De cuánto más o menos ese porcentaje? El 10%, sí, 10% es bastante. Lo sorprendió, ¿no? Sí. Y bueno, insistimos para que nos respeten el precio y nos dijeron que no, que si no, devolvíamos la mercadería. Después los aumentos, sí, fuimos al mayorista también, hubo aumentos. ¿Cómo estaba el mayorista? ¿Había productos? No, las góndolas vacías, mucha mercadería en falta, sí. ¿Y qué decían? ¿Que había falta o realmente la realidad era otra, por ahí no estaban entregando? No, le preguntamos a los repositores y no, hay mercadería, pero no quieren reponer hasta que actualicen los precios. Bueno, hablemos de precios ahora, el queso fresco, ¿cuánto está? El más económico, ay, en este momento no me acuerdo porque estamos continuamente, debe ser difícil, ¿no?, para ustedes poder... Sí, cambiamos los precios continuamente, entonces nos cuesta retenerlos. Exacto. ¿Qué dice la gente? Y la gente, ya creo que ya se está acostumbrando, sí, se acostumbra un poco. Pero sí, habla mucho de la política, de los políticos, de los aumentos constantemente. Es lo único que hablan. ¿Se acuerdan de todo? Sí. Decime, ¿y como comerciante, bajaron las ventas? ¿Cambió la manera de comprar de la gente? Sí, bajó la venta, sí. Lo que sí, ahora hacen promociones del banco, eso nos ayuda un poquito. Ahora estamos tratando de... Nosotros la semana pasada hicimos los trámites como para renovar un poquito. ¿También buscan hacer promociones para que la gente por lo menos pueda comprar y llevar algo? Sí, exactamente. Sí, por eso la semana pasada hicimos unos trámites para que tengamos promociones con los bancos y eso. ¿Hay algo, por último, que no se consiga, que la gente lo pide y ustedes tampoco lo pueden conseguir?
En este momento no me acuerdo, pero por ejemplo el arroz estuvo en falta. ¿El arroz? ¿Algo tan básico como el arroz? Sí, exactamente, el arroz estuvo en falta. Tuvimos una o dos semanas que no se conseguía arroz. Bueno, nosotros tratamos siempre de conseguir y tenerlo más o menos a buen precio. Después habíamos conseguido uno muy caro que se terminó vendiendo igual. ¿A qué precio lo vendían? 1.600, creo que estaba, 1.300. ¿El paquete de medio kilo o de kilo? Kilo. Sí, pero ya hace dos semanas te estoy hablando. Eso fue cuando no había arroz, fue lo único que conseguimos. Y en ese momento era caro, ahora ya no sé. Y veíamos entonces a estos comerciantes, esta fiambrería, que nos contaban entonces los aumentos en fiambres y quesos de aproximadamente un 10%. Nosotros vamos a continuar con más información. Lo hacemos en formato breve y a continuación. Pilar, hermanas narco. Según informaron desde la Secretaría de Seguridad de Pilar, a partir de una serie de denuncias de desarrollo en diversos trabajos de campo y relevamiento en zonas de conflicto, pero además de seguimiento y encubierto, se pudo constatar la compra-venta de estupefacientes, identificando así a ambas acusadas. Interviene la UFI número 1 de Pilar a cargo del doctor Luis Angelini. Y continuamos entonces con más información. Nos vamos para José Cepaz. Contarles una muy linda noticia porque se celebra el aniversario número 69 del Club Italiano en José Cepaz. Entonces, el domingo 26 de noviembre se va a estar celebrando con una tradicional lasaña, tradicional lasaña, y también la posibilidad de tomar algunos vinos artesanales. Así que una oportunidad para todos, entonces, de este club, toda la gente de este club y del barrio, para festejar entonces estos 69 años. Y nosotros nos acercamos y hablamos con Jorge Gionfrida de la comisión directiva y nos dijo esto. Nosotros festejamos 69 años de existencia como club, así que el domingo los esperamos a todos. Vamos a hacer nuestra famosa lasaña La Giovanardi, donde la familia Giovanardi todos los años cocina para todos los invitados, y nuestros vinos artesanales que hacemos acá en el club. Bueno, sin duda alguna, una excelente manera de festejar, de celebrar, pero bien a la italiana. Sí, bien a la italiana, más de 600 personas, así que con danzas típicas, tanto italianas como argentinas, así que los esperamos a todos. Una trayectoria que, si uno mira al pasado, digo, esto por ahí era todo campo, alguien decidió poner los primeros ladrillos y ahí se fue la piedra fundamental para todo esto. Sí, salió como un grupo de amigos que se juntaron, dijeron vamos a tener un lugar donde nos reunimos todos los domingos para comer la pasta, y así surgió y así siguió y nosotros seguimos. Se sumó el deporte, la educación, la camaradería, pero también la amistad. Sí, 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 la amistad por sobre todo. La familia, la contención para los chicos, tanto de la escuela como los deportistas. Tenemos más de 1.000 deportistas, 1.500 alumnos prácticamente. Tenemos actividades de todo tipo. ¿Se da que todavía hay descendientes de aquellas primeras generaciones, de aquellos pioneros que todavía están acá? Sí, algunos quedan, sí, sí, cómo no. Sí, sí. Qué lindo eso. Algunos y fundadores, creo que era uno solito de los fundadores, sí, sí, sí. Pero atesora sin duda alguna esta trayectoria del Club Italiano, donde marca un antes y un después. Sí, sí, sí. Tenemos socios y socias vitalicios también, que son de la primera hora, tenemos también. Proyectos tenemos muchos. Necesitamos ampliarnos porque esto crece, todos los años crece. Necesitamos hacer más aulas porque la escuela crece. Necesitamos más gimnasio porque tenemos cada vez más actividades deportivas y culturales y sociales, ¿no? Y nosotros vamos a continuar con más noticias de la región, pero después de esta breve pausa. Y
Vesubio, helados artesanales. Más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. Il Vesubio, helados artesanales. Date el gusto y pasá por tu esquina de José Cepaz. Avenida Altuve, esquina Gelioves, frente a la plaza de José Cepaz. Yamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola, con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamanil, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo, 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Bots, o comunícate al 11 26 92 12 14. Fábrica de aberturas Mateo. Cima, venta de indumentaria deportiva. La oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontranos en San Miguel, en nuestras dos sucursales. Calle Sarmiento, 1374 y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Volvemos de la pausa y como lo dijo también Patricio, hoy se celebra el Día del Vino, este 24 de noviembre. Por eso vamos a hablar del placer del buen beber. Y en este caso buscamos a un especialista en el tema. Hablamos con Matías de esto y mucho más. Calculá que para nosotros es un día de mucha venta, así como está el Día del Gin, el Día del Whisky, el día de los tragos y demás. Así que bueno, tenemos una selección, creemos nosotros, muy variadas, y siempre anotamos, la gente viene, pide, por ahí dice, che, trae muchos vinos mendocinos, tráeme un poco de sanjuanino, tráeme un patero, hay un patero cordobés que está pegando muy bien, ahora se puso de moda, bueno, y por la temporada, lo que es el chenin dulce, que viene a ser, es el vino blanco dulce, viste, que se está poniendo de moda. Lo están tomando mucho el público femenino, que es verdad, que lo toman de cualquier edad, sinceramente, porque arrancan de las chicas para la previa hasta las señoras grandes, porque, no sé, pegó en el mercado. La verdad que no hay otra explicación. Así como pegó el Malbec en algún momento entre el público masculino que buscaba algo más fuerte para el asado o la pasta, y pegó el chirín dulce últimamente, así que estamos, la verdad que se está vendiendo, por suerte. Me imagino, me decías que está pegando en el mercado el vino, pero también está el cliente que sabe y que te pide, como me decías recién, y también hay mucho cliente que viene a buscar el regalo para ese amante del vino, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, bueno, también tratamos de cubrir esa área de regalería. A ver, yo siempre digo, y le explico a las chicas que están a la venta, nosotros tenemos que vender algo más que el vino, que el tipo que venga a tomar. Tratamos de venderle un poco una experiencia o solucionarle el conflicto de, che, vengo a un cumpleaños. ¿Sabes qué? Fui a ver una camisa, vale 30 lucas, y no me convence, un pantalón. Dice, le llevo un vino, viene una caja con una copa de regalo, no sé qué, por ahí se gastan 7.000, 8.000, 10.000 pesos, compran un vino bueno, más o menos, o un vino boutique, que por ahí le compita a los grandes vinos y no es tan conocido, por eso es barato, y es un vino bueno, que te lo recomendamos nosotros, que solemos probarlo, por más que suene mal, siempre un fin de semana probamos. Hay que probar lo que se vende. Hay que probar, si no, no podemos ofrecer. Y nada, y tratamos de solucionar eso. Entonces, se abrió como un mercado a una opción de decir, che, en vez de una camisa
un pantalón, regalo un vino al tío. Viste, che, no sé qué llevarle al tío. Listo, le llevo un vino. Y usted ya sabe, todos los 24 de noviembre, el Día del Vino, le agradecemos a Matías por adentrarnos más en el tema entonces y por decirnos de todas las promociones y todas las opciones que hay. Nosotros vamos a continuar con más información y usted, no sé si le gusta bailar, le gusta el cuerpo en movimiento, porque se viene el momento para poder hacerlo entonces, porque tiene la posibilidad de hacerlo este sábado 25 de noviembre en Benavides a las 17 horas, porque se va a estar dando la Master Black, este evento de Zumba, entonces que tendrá bailes, sorteos y muchísimo más. Pero si le parece, hablamos con Denis, uno de los profes y organizador de este evento. Estoy como muy emocionado, con muchas ganas de cerrar el año, con muchas ganas de terminar, pero explotando el año, trayendo todo lo malo, todo lo bueno que pasó, metiéndolo ahí en ese evento y que sea toda una ensalada musical y que realmente podamos explotar y cerrar el año como todos queremos, ¿no? Siempre bien arriba y decirle 2024, vení que te espero. Hay tantas maneras de describir lo que se siente cuando uno baila. Hoy es la Zumba. Yo bailo desde muy chico y realmente encontré en la danza eso que no encuentro en cualquier otra disciplina deportiva. Soy fanático de los deportes, pero el baile es el baile. Ahí meto todo, como te digo, meto toda la ensalada de la vida y lo canalizo a través de la expresión corporal. Por lo tanto, termina siendo una disciplina enriquecedora para el alma, para el cuerpo, para la salud y aparte, para esa conexión que se genera entre todas las personas que van a la clase. Se termina con una energía hermosa, maravillosa, y se genera una comunión, ¿no? Porque todas las personas que van con ganas de conectar con uno mismo y con ganas de conectar con el equipo de trabajo y además con todas las personas que van. Así que los espero a todos. Contanos cuánta gente esperan en el evento y contanos también de los profes, porque son de la región de Pilar, sí. José Cepaz. Sí. Bueno, hablando de los profes, tenemos a Cintia, que es de Pilar, tenemos a Denison, que también es de Pilar, y tenemos a Sebastián, que es de José Cepaz. Ellos son profes que me suelen acompañar en algunos otros eventos. Este evento particularmente lo impulsé justamente porque yo necesito cerrar el año en primera persona. Obviamente traigo una mochila de cosas negativas, una mochila de cosas positivas que quiero cerrarlas dentro de este evento. Y bueno, se acoplaron estos chicos dentro del evento y realmente armamos un equipo maravilloso. Y por último, invitamos entonces a la gente, decimos el día, fecha, hora y la dirección. Perfecto. Sería este sábado 25, 5 de la tarde, abro las puertas. En cuanto la pista esté llena, aproximadamente 5 y cuarto, 5 y media, empezamos con la música. Vas a tener una hora y media, dos horas de pura pachanga y vas a tener también algunos sorteitos, algunas sorpresas. ¿Y dónde es? Es en Benavides. A ver, ruta 27, camino a Nordelta, hay una laguna del lado de mano izquierda donde suelen hacer jet ski, es una laguna muy conocida, el predio se llama Jet Park, lo puedes buscar en Google Maps como Jet Park, si no, me seguís en las redes y ahí mismo tengo volcada toda la información. Yo soy @esparzadenis en Instagram, seguime y ahí tengo toda la información. Y lo veíamos entonces a Denis con este evento que se va a estar dando de Zumba. Y nosotros hasta aquí llegamos con las noticias en esta edición de Noticias de la Región. Y le agradecemos a todos ustedes y con las noticias le decimos hasta la próxima.